Compañeras, buenas noches. ¿Alguna podría explicar más o menos? Porque yo he hecho mi material didáctico, pero la Miss en sí que quiere que nos tomemos foto o que explique sobre el material. Compañera, buenas noches. Mira, a ver, yo lo hice un PDF, no sé, bueno, yo lo hice materiales, procedimiento de Buenas Buenas noches, noches. señorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mis Eva. buenas noches. Acabo de salir de la clase anterior. Me pasé de hora. Bien. No te preocupes, mis. A ver, mis amores. Gracias. De nada. ¿Cómo te sientes? ¿Puedo sentarme y hacerte unas preguntas? Sí. Bien. Para reforzar las exposiciones, la semana pasada quiero agradecerle su comprensión, porque la semana pasada estaba un poco, no, bastante mal. Entonces, vamos a retomar el trabajo, ¿no? La semana pasada, en las exposiciones que hicimos para reforzar y complementar, tenemos el estudio de la ciencia y ambiente en lo que es el aspecto educativo. Calambas. Ay, señor. ¿Por qué sale esta cosa? Ay, me muero muerto. Ay, señor, señor. Caramba. El estudio. Ah, no, no, todavía no comparto, María Esther. ¿Qué te pasa, chica? El estudio de la ciencia y el ambiente en el ámbito educativo es esencial para desarrollar un entendimiento profundo de los fenómenos naturales y la relación que existe entre todos los seres humanos y su contexto y su entorno. Este marco teórico se centra en los procesos didácticos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas, de las ciencias, específicamente del área de ciencia y tecnología, que nos conlleva a lo que es la alfabetización científica, abarcando desde el planteamiento del problema hasta la evaluación y comunicación de los resultados. Sé qué me pasa esto. Así tenemos que ustedes hemos visto los procesos didácticos, el planteamiento del problema, ¿no? Es el primer paso en el proceso de investigación científica ambiental. Este consiste en identificar y definir claramente una cuestión o situación que requiere ser estudiada. Este proceso fomenta el desarrollo de las habilidades críticas y analíticas en los estudiantes. Este proceso de planteamiento del problema, como parte de lo que es el proceso didáctico, ¿no? Su fundamento, valga, no es que esté redundando, sino fundamento didáctico. Hay un enfoque constructivista. Los estudiantes tienen que ser guiados para que identifiquen problemas reales en su entorno, promoviendo una conexión personal y contextual con el tema, ¿no? Ustedes dirán, ay, la mesa abre, los chiquitos, ¿cómo van a aprender? Espérense. Tenemos también el famoso aprendizaje basado en problemas, el cual nos permite que los estudiantes se centren en problemas específicos, desarrollando habilidades de investigación y de resolución de problemas. Si yo hablo de resolución de problemas, ¿a qué área me estoy refiriendo? Al área de matemáticas. Matemáticas. Ajá. Tenemos pedagogos
que han hecho estudios en referencia a lo que es planteamiento. Según Fred Carlinger, en 1986, un problema bien definido es crucial. ¿Por qué? Porque él guía el diseño del estudio y la interpretación de los resultados. Esto implica identificar una cuestión importante, relevante y sobre todo asequible para los estudiantes, en el cual va a despertar su interés, ¿no? El interés que les va a motivar a investigar. Eso nos dice Fred Carlinger. En el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Que también nos explicaron la clase pasada, qué cosas son las hipótesis, ¿no? Generalmente es cuando yo formulo preguntas, y se da hasta en los saberes previos, ¿no? Lo que los niñitos nos dicen, ¿no? Esas las preguntas que yo, y las respuestas que dan son las posibles hipótesis sobre el trabajo. Ya que la hipótesis es una declaración predictiva que puede ser probada. ¿Mediante qué? Mediante la experimentación y la observación. Formular una hipótesis en educación ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades del pensamiento crítico y a estructurar su investigación. Recuerden que nosotros tenemos que formar alumnos críticos, reflexivos y creativos, desde educación inicial hasta que se van a educación superior. Entonces tenemos aquí el sustento de este planteamiento de hipótesis, es la indagación científica, ¿no? Los estudiantes son animados a formular hipótesis basadas en observaciones preliminares y con conocimiento previo. La metodología activa es guiar a los estudiantes a través de la generación de preguntas y predicciones basadas en sus conocimientos y experiencias previas. Entonces, el planteamiento de la hipótesis dentro de lo que es los procesos didácticos de ciencia y tecnología no es que se le ocurrieron, tiene un sustento didáctico, ¿no? Que es la indagación científica, que es la metodología activa. Según Saint-Pierre y Collado, según Saint-Pierre, Collado y Lucio, en el 2014, él nos dice, una hipótesis tiene que ser clara, específica y susceptible de ser medida en el ámbito educativo. Enseñar a los estudiantes a formular hipótesis les ayuda a desarrollar las habilidades críticas y analíticas, ¿no? Y es lo que nosotros estamos apuntalando hacia una formación de pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Elaboración del plan de acción. El plan de acción detalla los pasos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluyendo la selección de métodos, materiales y procedimientos. Claro, si es un plan de acción, yo tengo que prever todo, métodos, qué método voy a trabajar, los materiales, cómo voy a hacer mi procedimiento. Tengo que tener una planificación estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que enseñar a mis pequeños a diseñar experimentos, a establecer controles y variables. Recuerden que ya nos hablaron de variables, que ya nos hablaron de hipótesis. Esto era para cerrar, esto es, y después que vamos a ver un video, ¿no? Para cerrar todo el conjunto de lo que nos habla de ciencia y tecnología, ¿no? Porque ese es lo que yo quería trabajar la semana pasada, pero estaba muy, muy mal. Bien. Elegir las técnicas adecuadas para la recolección de datos. Obvio, con mi niñito de inicial, pues no voy a hacer
No, pero sí los inicio, ¿no? Tiene que haber solidaridad, colaboración, sobre todo fomentar el trabajo en equipo. ¿Para qué? Para desarrollar, para ejecutar los planes de acción completos y detallados. Si no se trabaja en equipo, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un plan de acción? ¿No? Y el trabajo en equipo resulta mejor, más productivo. Según Joyce y Whale, en 1996, nos dice que un buen plan de acción tiene que incluir métodos de recolección de datos, obviamente de recolección de datos, de técnicas de análisis y un cronograma de actividades. Los docentes, dice, pueden guiar a los estudiantes en la creación de sus propios planes. Nosotros en educación sí o sí tenemos que guiarlos en la creación de sus propios planes de acción, fomentando planificación y organización. ¿No? Ese es bonito. Cuando tú, los niños dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Señorita, lo vamos a hacer así, 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 vamos, y voy a ir al sector de ciencia para coger mi material. Y lo voy a trabajar, lo vamos a hacer en cuadraditos, y vamos a trabajar, yo voy a hacer esta parte, yo con Aide voy a hacer esta parte, mi cita, Pepe con Julio va a hacer esta parte, ya están organizándose, los pequeños lo hacen. Recolección de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales. La recolección y análisis de datos es crucial para validar o refutar una hipótesis planteada. En la experimentación, ahí nos dice si nuestra hipótesis, lo que todos mis niños decían, es válido o no. Entonces tendríamos que cambiar la hipótesis y retroceder todo el plan de trabajo. Los estudiantes tienen que aprender a utilizar herramientas y técnicas adecuadas. ¿Para qué? Para obtener datos fiables y precisos. Datos fiables y precisos. Obvio que a nuestro pequeñito, ¿qué herramientas vamos a usar? La lupa, la lampita, los tubitos de ensayo para iniciar son de plástico, ¿no? Tenemos también, hay métodos empíricos, ¿no? Que utilizan otro tipo de experimentos, observaciones y encuestas para recolectar datos. Nuestros niños son trómenes para recolectar datos. Si tú le dices, vamos a ir, mira, nuestras calles están muy cochinas, ¿no? Muchos tirando papeles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que más encontramos? ¿Qué hay más en el suelo que tira la gente? Cáscaras de plata, de frutas, papeles, plásticos, botellas. Entonces, los niñitos, nosotros hacemos con ellos, elaboramos nuestra encuesta y ponemos una botellita de botellas de plástico, de botellas, bolsitas de plástico, papeles como basura, ¿no? Entonces, los niños le decimos, ustedes van a mirar en esta partecita, y ellos van a ir marcando con un aspa, ¿qué es lo que ven más? Si bolsas de plástico, si botellas, si papeles, si cáscara de frutas. Y después nos vamos al conteo, ¿no? Bien, es bonito trabajar con los pequeñitos. Luego tenemos el uso de las TICs, ¿no? De la tecnología de información y comunicación. ¿Por qué? Porque a los pequeñitos se les enseña a usar la computadora, que sirve para buscar información. O si no, nosotros, en la época de, no es tanto nosotros, sino en la época del presidente Alan García, él trajo las famosas lactos X0, ¿no? Que son unas lactos chiquitas, que en realidad no son, o sea, tienen toda la apariencia de una lacto, pero funciona, vienen ya las sesiones grabadas, o lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo,
Yo los llevo a los niñitos para que ellos vean cómo hacer una encuesta, hacer la botellita, cómo marcan, después les paso el videíto, ¿no? Y eso es el uso de la tecnología para que vean lo que es la contaminación. ¡Ah! ¡Oh! La contaminación. Y ahora se está haciendo. Se congeló. No, perdón. Según Creswell, en el 2014, los métodos pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos. El análisis de los resultados implica examinar los datos recogidos para determinar si se apoya o se refuta las hipótesis. En las escuelas, los estudiantes pueden aprender diversas técnicas de recolección y análisis de datos, como encuestas, como observaciones, experimentos, ¿no? Estructuración de los procesos usando la tecnología. Esto es un adicional que se pone, ¿no? La tecnología desempeña un papel vital en la modernización y eficacia de los procesos didácticos en ciencia y ambiente. Se puede hacer simulaciones y modelos digitales. Esto lo aplicamos también en primaria, más en primaria, pero podemos hacer el intento de aplicarlo. No, no implica que no. Se puede hacer con los niños de 5 años. Uso de herramientas digitales para simular experimentos, para visualizar conceptos complejos, ¿no? Claro, si está grabado, podemos ver. Esas son en las X0. En algunos colegitos ustedes verán unas lactositas chicas de color verde. Plataformas de aprendizaje, integración de plataformas digitales, ¿no? Nos va como colaboración, comunicación, gestión de datos, ¿no? Según Jonathan, en 1996, las herramientas tecnológicas pueden facilitar la simulación de experimentos, la visualización de datos y la colaboración entre estudiantes, ¿no? La integración de tecnologías como software de análisis estadístico y plataformas de aprendizaje. Esto se los leo porque esto es una cita textual y ustedes saben muy bien que las citas textuales se tiene que leer tal como están, ¿no? Entonces, ya. La integración de tecnologías como software de análisis estadístico y plataformas de aprendizajes en línea puede enriquecer el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Eso nos dice Jonathan en el año de 1996. En mis citas textuales, yo tengo un error, a ver si ustedes se han dado cuenta cuál es. Ya están en sexto ciclo, están haciendo. ¿Cuál es? En toda cita textual, o sea, tal como está en el libro que yo revisé, eso se llama cita textual. Si yo copio tal como está, eso es cita textual. En tu trabajo de investigación también va a haber citas textuales. ¿Cuál sería esa falla? A ver. A ver, señoritas, ¿sí o sí? ¿O sí o no? ¿Se dieron cuenta? Las comillas. Toda cita textual tiene que ir en comillas, mis amores, ¿ya? Está mi celular. También podemos hacer una con nuestros niños. Estos últimos pasos, nosotros en educación inicial, podemos obviarlo.
La contratación de hipótesis implica comparar los resultados obtenidos con la hipótesis inicial. ¿Para qué? Para determinar la validez. Con esto vamos a lograr un razonamiento científico, una discusión crítica. El razonamiento científico enseña a los estudiantes a interpretar los datos y a comparar los resultados con la hipótesis planteada, ¿no? Obviamente, todo se contextualiza a la edad de nuestros niños. Discusión crítica. Hay que fomentar la discusión, o sea, no que se van a pelear, sino un debate sobre el resultado, qué significa, ¿no? Según con las palabras de nuestros niños. Un grupo dirá, señorita, no, yo he encontrado esto, el otro grupo. Esa es una discusión, un debate que nosotros tenemos que guiar. Según Popper, una hipótesis científica debe ser falsable, dice. Es decir, que es posible demostrar que es falsa a través de la experimentación. Pero no siempre, porque si es falsa, mi investigación queda nula, ¿no? Pero si se da, bueno. Bloom, en 1956, nos habla de la evaluación. Dice, implica medir el aprendizaje y la comprensión de nuestros estudiantes. Lo cual se puede hacer a través de pruebas, proyectos y otras formas de evaluación, ¿no? Finalmente, lo nuestro, evaluación y comunicación. Es cuando el niño comunica lo que descubrió, lo que encontró, ¿no? El niñito tiene que aprender a comunicar. Y nosotros a usar las rúbricas. Para primaria, sí, usar sus rúbricas, sus portafolios para evaluar el proceso de aprendizaje. Nosotros también. En 1968, Seaman nos dice, la ciencia progresa mediante la comunicación de hallazgos a través de publicaciones, presentaciones y discusiones. No, ya saben qué discusión o debates, ¿no? Seaman nos dice que hay que enseñar a los estudiantes a comunicar sus resultados de manera efectiva. Puede ser con informes escritos, presentaciones orales o con vídeos, ¿no? Lo cual es fundamental para su desarrollo académico y profesional. Nuestros niñitos pueden hablarlo, ¿no? Escrito, no, los van a enseñar sus encuestas, ¿no? Y tienen lo que tú has escrito en la pizarra, sus hipótesis, pero ellos su presentación es más oral. El proceso didáctico en la enseñanza de ciencia, ciencia y tecnología abarca desde la identificación de problemas hasta la comunicación de los resultados, en donde vamos a integrar métodos, tecnologías que promuevan un aprendizaje profundo y significativo. Con esto, nuestros estudiantes van a lograr habilidades críticas, analíticas, prácticas, esenciales para comprender y abordar los desafíos científicos, ambientales, actuales. Entonces, con esto era para poder cerrar lo que la clase pasada, ¿no? Sus compañeras versaron. Ahora, en el área también es importante el conocimiento del cuerpo humano, ¿no? Y esto también ha sido estudiado por diversos autores, sobre todo con María Montessori, ¿no? Que ella nos habla en su enfoque la importancia de que los niños comprendan su cuerpo a través de prácticas sensoriales. Su método promueve el aprendizaje activo, la exploración del entorno, lo cual incluye un profundo conocimiento del cuerpo humano. María Montessori también, ella pues
Ella es creadora de un método, ¿no? En donde el aula tiene que estar muy ordenadita, todo con colores, algo que sea agradable para los ojos, la organización del mobiliario para trabajar de manera individual, con grupos pequeños, con grupos grandes, ¿no? Pero sobre todo, ella enfatiza en su modelo de trabajo, en su enfoque educativo, que los niños comprendan su cuerpo a través de prácticas, de actividad, de prácticas sensoriales. Claro, el niño aprende con su propio cuerpo. Recuerden que el niño todo es movimiento, que todo aprende con el cuerpo. Gardner, el famoso Gardner, él nos habla de las inteligencias múltiples. Pero en este caso, sobre todo, vamos a tocar una de ellas, que es la kinestésica corporal, que se refiere a la capacidad de usar su propio cuerpo para resolver problemas o crear productos. Este enfoque de inteligencia kinestésica es movimiento corporal, movimiento del cuerpo, ¿no? Gardner nos dice que este enfoque kinestésico corporal es vital para que el niño desarrolle sus habilidades motoras y la autopercepción, ¿no? Tiene que conocer su propio cuerpo. Tenemos a Jean Piaget, que siempre les he mencionado. Él estudió la parte cognitiva de los niños, ¿no? Y él nos habla de que el niño parte de todo su aprendizaje de su propio cuerpo. Él nos habla, ¿no? Él nos habla de su desarrollo sensorio-motriz. ¿Por qué? Porque el niño conoce todo a través de las sensaciones y de su cuerpo. Él dice que cuando un niño es consciente de su cuerpo, esto le permite desarrollar su identidad personal y su autonomía. También tenemos a Skinner. Skinner, él tiene un enfoque conductista. Él nos habla de la importancia del refuerzo y el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser en una interacción siempre con el contexto. En eso coinciden todos los psicólogos, todos los pedagogos de antes y de ahora, que el aprendizaje se es en una interacción con el contexto. Y también incluye el reconocimiento y manipulación de su propio cuerpo como parte esencial del aprendizaje y el desarrollo. Dagmar Bayer también nos habla en su libro Psicología, ¿no? Cómo el conocimiento del cuerpo humano es esencial, no solo para la salud física, sino también para el bienestar psicológico. Comprender cómo funciona el cuerpo, cómo mantenerlo sano, es clave para una vida equilibrada y plena, ¿no? Esto era el sustento teórico de lo que es el área de ciencia y tecnología. Nos hablaron del enfoque, ¿no? Nos expuso una compañera de ustedes. Bien, ahora, salvo alguna pregunta, voy a pasar un video. Me permiten un ratito buscar mi videito.
chicos con enfermedades. Necesitan enfrentar sus problemas y les damos luz. Y eso es un trabajo. Si tú pasas por una incidencia comparada con los estatales por la mitad de los, y pagas su televisión de ahí, ¿no? Y las reglas nunca las tienen al chico fuera de la casa. Pero está bien, se corta el presupuesto y manda más. Pues, trato de. Paso con Alex Casas. ¿No lo dado? Alex Casas. Suaviza el cuidado superior con 100% más fragancia y duración. Descubre la fragancia con amor de mamá aquí. De las flores, ¿no? Cuando las podemos. En la vida cotidiana está buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es María Eide Espinosa Castillo, soy especialista del equipo de asistencia técnico-pedagógica de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su presencia en este espacio y también por el compromiso que muestran día a día y en especial el día de hoy, por tomarse un tiempo para conectarse a este evento. En esta oportunidad, me es grato presentar a María José Ramos Haro. Ella es coordinadora pedagógica del área del equipo de gestión curricular de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. María José participó en la construcción de la propuesta curricular del área de Ciencia y Tecnología para el nivel inicial. Con ella trataremos el tema que nos interesa y compete a todas y todos, la indagación científica en el nivel de educación inicial. Como docentes, nos hemos hecho muchas preguntas sobre cómo promover esta competencia
Considerando el enfoque de indagación, nos hemos preguntado si los niños hacen ciencia, si todo tipo de experiencias son adecuadas para el desarrollo de esta competencia científica. Estas y otras preguntas nos hacemos en el día a día. Para ello, hemos invitado a nuestra querida María José, quien compartirá con todos nosotros y nos ayudará a reflexionar en torno a la competencia de indagación, así como de qué manera promoverla en el nivel inicial en un contexto de educación no presencial. Antes de iniciar la presentación de nuestra invitada, les voy a mencionar cómo hemos organizado este evento. Tendremos una presentación del tema por un espacio de 25 minutos y luego una ronda de preguntas, las mismas que serán respondidas por nuestra invitada. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones de la jornada. Pues bien, invitamos a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy a realizar sus preguntas. Para hacerlo, fíjense en la cajita de comentarios. Recuerden poner su nombre y región para ubicar mejor sus preguntas. Las especialistas de asistencia técnica de la DI serán quienes organicen sus preguntas por macrorregión para entregárselas a nuestra invitada. Así que anímense a hacer sus preguntas. Bien, ahora voy a darle el pase a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, María José, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, May. Gracias, May, y gracias a todos. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este encuentro en donde vamos a poder hablar sobre la indagación científica en el nivel de educación inicial. Es un tema que a mí particularmente me encanta. Yo también soy maestra del nivel de educación inicial y es un tema que me apasiona muchísimo. Nosotros como maestras solemos decir que los bebés y los niños son como científicos. Y es obvio que no lo decimos porque hagan experimentos controlando variables o porque expliquen cosas aplicando las leyes de la física. Decimos que son como científicos porque tienen una mirada científica del mundo. Porque los niños ven el mundo con curiosidad, con asombro. Ellos tienen este impulso de vida, ¿no? Este impulso natural que los lleva a explorar su entorno y los objetos que están a su alcance. Se cuestionan de los acontecimientos que ven a su alrededor, plantean preguntas y también ellos pueden explicar el mundo desde su mirada y desde su nivel de pensamiento. Y es por ello que desde el nivel inicial nosotros promovemos el desarrollo de la competencia, ¿no? De esta competencia cuyo nombre es Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Quizás este nombre que se le ha dado a la competencia suena un poco para nuestro nivel y nos puede llevar a preguntarnos si es posible poder hacer ciencia en el nivel de educación inicial con tan pequeños, ¿no? Y cómo desarrollar esta competencia. Entonces, esta tarde vamos a introducir en la comprensión de esta competencia científica y para ello les propongo hacer un pequeño ejercicio. Vamos a imaginarnos que estamos en una escuela, ¿sí? Y al asomarnos por la ventana de una de las aulas, vemos una clase de ciencia, ¿sí? Esta clase va a ser de los primeros grados de primaria, ¿ya? Y hay un profesor que está enseñando sobre los seres vivos y los seres no vivos. El profesor explica a los niños acerca de los seres vivos y le dice que los seres vivos son aquellos organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren,
como las plantas o como los animales. Y que los seres no vivos o abióticos son aquellos que carecen de vida, ¿no? Como una mesa, un lapicero, una piedra. Después de su explicación, el profesor pide a los niños que dibujen un ejemplo de lo que es un ser vivo y un ejemplo de lo que es un ser no vivo. Los niños cogen un lápiz y se ponen a dibujar lo que el profesor les pidió. ¿Sí? Hasta ahí vamos a imaginarnos toda esa situación. Y ahora quiero presentarles yo un dibujo. Quiero que observen este dibujo. ¿Qué podríamos decir de esta representación gráfica? ¿Qué podemos pensar del niño que hizo este dibujo? Podríamos decir que es un niño que no sabe o que no piensa, porque en lugar de dibujar una piedra o una mesa como un ser no vivo, tal como lo esperaba el profesor, lo que dibujó fue un animal muerto. Si bien esta respuesta que dio el niño no coincide con una idea científica, este niño está expresando lo que sabe del mundo. Este niño está pensando. Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor en toda la red de Google. Búsqueda, shopping, YouTube y más. Empieza hoy. Muchas personas nos preguntan, ¿es realmente posible que cerró a mis y así aprendimos. Por ejemplo, nos enseñaron acerca de los seres vivos y los seres no vivos, ¿no? O seres bióticos y abióticos. Nos enseñaron acerca de las células, las partes de la célula, sobre las leyes de Newton. Es decir, nos enseñaron ciencia a través de la teoría. Y también suele suceder en el nivel de educación inicial, cuando pretendemos que los niños aprendan de memoria las partes de la planta o las partes del cuerpo o los cinco sentidos. ¿Y esto por qué sucede? Por lo general, cuando se habla de ciencia en la escuela, ¿no?, se piensa en este conjunto de conocimientos, ¿no? Este conjunto de conocimientos que ha sido construido a lo largo de la historia de la humanidad y que de alguna manera nos permite comprender mejor el mundo. Pero la ciencia no solo es este conjunto de conocimientos. Para poder entender bien este aspecto, vamos a imaginarnos que la ciencia es una moneda, ¿sí? Vamos a imaginarnos que la ciencia es una moneda. Y bueno, todos sabemos que la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Entonces, si pensamos que la ciencia solo es un conjunto de conocimientos, estaríamos mirando solo una cara de la moneda, ¿sí? Y a esa cara la vamos a llamar el producto de la ciencia, ¿no? Aquí en esta cara están todas las teorías, todas las leyes, todos los principios científicos. Entonces, si vemos a la ciencia solamente como producto, es decir, como este conjunto de conocimientos, estaríamos dejando de ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Y qué hay detrás
en esta otra cara, pues aquí está la curiosidad, la imaginación, la experimentación, las hipótesis, el ensayo, los errores, todo el proceso que se desarrolla para poder llegar a un conocimiento. Entonces, por eso decimos que la ciencia es como una moneda, porque tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la ciencia como producto, como este conjunto de conocimientos, y por el otro lado de la cara, como la ciencia como proceso, donde está toda la actividad, ¿verdad? Entonces, y estas dos caras son inseparables. No podría existir una sin la otra. Y esto es muy importante considerarlo para promover las competencias científicas en el aula. Entonces, por ello, cuando hablamos de promover el desarrollo de estas competencias del currículo nacional, hablamos del enfoque de indagación y de alfabetización científica. Nosotros solemos hablar mucho acerca del enfoque de indagación y nos olvidamos que es indagación y alfabetización científica. Entonces, ¿por qué un enfoque de indagación y de alfabetización científica? Porque cuando hablamos de indagación, ¿no? Hablamos de la ciencia como proceso, porque queremos que los niños construyan estos conocimientos acerca del mundo y no los memoricen. Queremos que ellos puedan aprender de manera activa, explorando, observando, manipulando, explicando el mundo con sus propias palabras y no repitiendo el discurso de otros. Entonces, de esta manera fomentamos su creatividad, su pensamiento, su imaginación, promovemos el trabajo en equipo para que puedan poner a prueba sus ideas, que puedan buscar información activando los sentidos, porque los sentidos es lo que nos permite poder registrar las primeras características del mundo, ¿no? Es un registro sensible que nos permite poder apropiarnos de información del mundo. Y por otro lado, también este enfoque considera la alfabetización científica, porque no solo queremos que los chicos construyan ese conocimiento del mundo, sino también puedan hacer uso de este conocimiento en su vida, para poder resolver situaciones, para poder tomar decisiones. Y cuando hablamos de conocimientos, no me estoy refiriendo, sobre todo en el nivel inicial, de que estos conocimientos tengan que coincidir con las ideas científicas, ¿no? Eso lo irán logrando a medida que ellos van avanzando en su trayectoria escolar, ¿no? A medida que ellos van desarrollando su pensamiento, a medida que esta competencia se va a desarrollar, ¿no? Pero todo conocimiento que los niños construyan es importante cuando lo pueden aplicar en su vida cotidiana. Entonces, la alfabetización científica promueve que los estudiantes hagan uso de estos conocimientos, ¿no? Que poco a poco van siendo conocimientos científicos y que son conocimientos que nos van a permitir tomar decisiones para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Para poder también participar, ser ciudadanos activos, ¿no? Con una opinión que está basada en información, ¿no? Y también para poder a la comunidad, ¿no? A través de esos conocimientos que nos permiten resolver situaciones tanto personales como de nuestra comunidad. Entonces, viendo la ciencia desde estos aspectos, tanto como producto como proceso, puede también surgirnos la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se da eso en el nivel? Entonces, para ir comprendiendo mejor estos procesos, vamos a pasar un video en donde vamos a ver cómo, ¿no? Los niños, de alguna manera, tienen esta mirada científica de la cual estamos hablando como una actividad, como una actividad natural en ellos. Vamos a ver el video, por favor.
Ignacio explora, entrando y saliendo de la tina. Al salir de la tina, la manipula colocándola en diferentes posiciones. Observa con atención y percibe que cada movimiento que hace de la tina esta gira o se balancea ligeramente. La pone sobre la base realizando una acción de la que él sabe cuál será el resultado. Es decir, que al empujarla con ambos pies puede trasladarla a otro lugar. Al caerse, sin intención toca la tina con su pie y esta rueda. Ahora ve con mucha atención cómo la tina va y viene. Vemos que Ignacio se hace preguntas sobre qué es lo que causa estos nuevos movimientos de la tina, que son distintos a los que él ya conoce y realiza, al empujarla con sus pies. Joy está jugando en su casa, utilizando objetos que tiene a su alcance, como vasos, una lata vacía, una caja y unas naranjas. Joy se muestra segura al jugar, comentándole a su mamá lo que está haciendo. Ella tiene una intención en su juego. Sin embargo, sucede algo que no esperaba. Comparte su sorpresa y le causa mucha risa. Estoy sacando aquí. Insiste en su juego inicial de armar una torre, acomodándose y probando otras formas de lograrlo. Y vuelve a suceder lo mismo con los vasos. Ahora, ayudada con una caja, intentará nuevamente iniciar su juego. Veamos cómo lo hace. Logra armar la torre. Utiliza como base el mismo tipo de vasos. Coloca en la cima el vaso diferente. Una vez terminada su torre, la golpea intencionalmente con la naranja. Ella sabe que algo ocurrirá y lo espera con emoción. Bien, como hemos podido ver en el video, explorar y descubrir el mundo es una de las principales actividades que los niños realizan, ¿no? Con autonomía y desde su propia iniciativa. A partir de estas actividades que ellos empiezan a vivir una serie de experiencias que favorecen sus procesos de desarrollo y sus procesos de aprendizaje, ¿no? A través de estas experiencias se manifiestan toda esta curiosidad natural que ellos tienen, ¿no? Y es esta curiosidad, la gasolina, el motor que los impulsa a explorar todo lo que los rodea, a estar atento a los hechos que suceden a su alrededor, asombrarse, pular y experimentar con los objetos. Es una experiencia sumamente importante para los niños. Es una manera de poder desarrollar su pensamiento, porque a partir de estas conductas exploratorias, ellos van a poder construir sus primeras ideas acerca del mundo, acerca de lo que es el mundo, acerca de cómo funciona.
Entonces, podemos ver cómo en estas actividades los chicos ponen en juego una serie de capacidades, capacidades que son innatas en los niños, pero sí requieren de oportunidades, ¿no? De que el adulto pueda generar las condiciones para que ellos puedan desarrollarlas. Y estas capacidades, ¿no? Que son innatas en ellos, estas capacidades científicas, están muy vinculadas con las capacidades que propone la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Vamos a ver cómo, de alguna manera, estas capacidades que propone la competencia, ¿no? Las vamos a desarrollar para ir comprendiéndolas un poquito mejor. Es importante mencionar que tanto el nombre de la competencia como el nombre de las capacidades están descritas como un logro que se espera al finalizar la educación regular, ¿no? Al finalizar el colegio, ¿no? La escuela. Entonces, por eso que la denominación no puede parecer un tanto abrumadora para nuestro nivel, ¿no? Un poco compleja. Entonces, pero vamos a ver cómo se visualiza esto en nuestro nivel con niños y niñas pequeños. Tenemos una capacidad que se llama problematiza situaciones, ¿no? A través de esta capacidad esperamos que los niños puedan, a partir de esta curiosidad, ¿no?, natural, que ellos puedan empezar a cuestionarse, ¿no?, aquello que perciben en su entorno, ¿no?, para conocerlo, para comprenderlo, ¿no? Y no solamente cuestionarlo, sino también poder dar respuesta, ¿no?, a sus propios cuestionamientos u otros cuestionamientos que les podamos hacer, plantear soluciones y también plantear sus propias explicaciones, ¿no? Muchas veces se piensa que este cuestionamiento, ¿no?, solo se da cuando los niños ya han adquirido su lenguaje, pero si ven, por ejemplo, ¿no?, hemos visto un video en donde dos niños están en una situación de exploración y si bien todavía no tienen un lenguaje muy desarrollado, hay una actitud cuestionadora, ¿no? Cuando ellos empiezan a explorar, tienen una actitud cuestionadora. Ellos plantean la pregunta y nosotros nos damos cuenta de ese cuestionamiento a través de su gesto, ¿no? Y bueno, más adelante, a medida que el lenguaje, van desarrollando el lenguaje, entonces esta actitud cuestionadora la podemos ir evidenciando ya no solamente en gestos, sino también en las preguntas que los niños nos plantean, ¿no? Y podemos ir evidenciándolo también en las respuestas que ellos nos dan, ¿no?, a sus propias preguntas o a preguntas que también podemos plantear a los niños para impulsar o promover el pensamiento. Luego tenemos otra de las capacidades que se moviliza, ¿no?, en esta, o que queremos movilizar en esta competencia, está referida al diseño de estrategias para hacer indagación, ¿no? ¿Cómo visualizamos esta capacidad en el nivel inicial? Bueno, los niños, ¿no?, así como tienen la capacidad de explorar, de preguntarse, de cuestionarse, de explicar el mundo con sus propias palabras, también tienen la capacidad de proponer ideas para resolver un problema, ¿no? Y las pueden proponer a través del lenguaje, ¿no? O también ellos, vamos viendo cómo ellos realizan una serie de acciones, ¿no? Van cambiando de estrategias para poder resolver los problemas, como esta niña que está con los vasitos, ¿verdad? Entonces, en esta capacidad es importante que nosotros podamos promover que los niños busquen información, ¿no? Activando los sentidos o a través de herramientas como, por ejemplo, una lupa, ¿no?, que le permite poder obtener
datos, información, ¿no? De aquello que, de aquel hecho, objeto o fenómeno que es de su interés. Entonces nosotros como adultos guiamos, ¿no? Estas estrategias que los niños van proponiendo, ¿no? Ya sea a través de una actuación o a través de lo que ellos nos puedan decir con sus propias palabras, ¿no? Y es importante que estas ideas surjan del niño para que la experiencia no se convierta, ¿no? Una experiencia de indagación no se convierta en pasos a seguir. Paso uno, planteo la pregunta. Paso dos, plantea tu hipótesis. Paso tres, no. Lo que esperamos es que los niños, frente a una situación problemática, ellos empiecen a movilizar sus capacidades para poder resolverlas, ¿no? En una situación, digamos, de exploración natural. Y en una situación ya más compleja, por ejemplo, en un proyecto de investigación, que los niños puedan proponer sus ideas para resolver una situación, para buscar información, para, no sé, diseñar un objeto, ¿no? que estemos planteando, en fin. Entonces la idea es que las ideas surjan de los propios chicos para que esto no se convierta en el paso uno, paso dos, paso tres, como de experimento, y nuestra, digamos, nuestro rol es ayudar a los niños y acompañarlos en esto, en estas ideas que ellos proponen, ¿no? Y es ahí donde nosotros ya vamos colocando una intencionalidad pedagógica, ayudándolos a organizar esta secuencia de acciones que ellos pueden ir tratando cuando nosotros los ponemos en una situación de indagación, ¿no? Luego tenemos otra capacidad que se llama genera y registra datos e información. Con estas ideas que los niños dan, ¿no? Y en la cual nosotros también podemos participar, ¿no? Y poner, podemos proponer una idea y ponerlo, digamos, en consenso con los niños. Luego empieza esta capacidad de poder obtener información, ¿no? Que se necesita a través de diferentes fuentes, ¿no? Podemos recoger información desde la propia experimentación, activando los sentidos, a través de la observación, a través de la exploración, oliendo, tocando, probando sabores, ¿no? Podemos también obtener información a través de distintas fuentes, por ejemplo, preguntándole a un adulto, haciendo una entrevista a un experto. Entonces, de esa manera, los niños van poniendo a prueba también sus primeras ideas. Tenemos también una capacidad, ¿no? Que se moviliza cuando los chicos indagan, que es el análisis de información, ¿no? Análisis de datos e información. Entonces, es aquí donde los niños empiezan a activar procesos de pensamiento más complejos para poder organizar toda esta información que ellos van recogiendo del mundo, ya sea a través de los sentidos, a través de un texto informativo que el adulto les lea, a través de una entrevista, ¿no? Entonces, los niños, de alguna manera, empiezan a movilizar, ¿no? Procesos de pensamiento, y en esta movilización empiezan a establecer relaciones, ¿no? Empiezan a clasificar la información que obtienen a través de la experimentación, y es aquí donde también pueden ir construyendo algunas conclusiones de las situaciones de indagación, ¿no? Por ejemplo, no, si estamos, nos hemos embarcado en una aventura con los niños para investigar acerca de las frutas, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, los niños observan, exploran, ¿no? Huelen, tocan, obtienen información de esta, de las frutas, y cuando ellos hacen este proceso de análisis, este proceso de ordenamiento, ¿no? Pueden clasificar, por ejemplo, a las frutas, ya sea por su apariencia física, pueden clasificarlas por su sabor, ¿no? Entonces, a partir de los datos que ellos han ido obteniendo en la experimentación.
Y otra de las capacidades que se moviliza, ¿no?, es la evaluación y comunicación, ¿no?, de aquello que han descubierto. Los niños en estas experiencias de indagación, ya sean indagaciones, digamos, más naturales, ¿no?, propias de la actividad natural de los chicos, una indagación más guiada, por decirlo así, ¿no?, ellos empiezan a comunicar, ¿no?, sus descubrimientos, ¿no? Pueden comunicar también lo que hicieron, ¿no?, para poder llegar a ese conocimiento. Pueden compartir con otros los resultados que obtuvieron en una situación de experimentación, ¿no? Entonces, es aquí en donde también los chicos movilizan mucho los procesos metacognitivos, ¿no? En realidad, en todo el proceso de indagación, pero cuando los chicos comunican, ¿no?, lo que han descubierto o el resultado que han obtenido, ¿no?, están consolidando todos los aprendizajes que ellos han ido movilizando a partir de estas experiencias. Entonces, como vemos, cuando hablamos de la ciencia como proceso, donde está este lado de la curiosidad, del ensayo, del error, ¿no?, estamos hablando de toda esta competencia, ¿no?, donde los chicos activan estos procesos y son procesos que les permiten a ellos estos conocimientos del mundo. Bueno, una de las preguntas que Mayri también planteaba al inicio no solamente estaba vinculada a la comprensión de esta competencia, ¿no?, sino también a cómo promover estas competencias científicas en el nivel inicial, ¿no?, ya sea en un contexto de aula o ya sea en la casa, ¿no? Estamos ahorita en un año atípico, ¿no?, en donde estamos haciendo una educación remota, estamos acompañando a las niñas, a los niños, a los bebés y sus familias a distancia, y en este acompañamiento estamos promoviendo oportunidades para que los chicos desarrollen competencias. Entonces, ¿cómo promover las competencias científicas, ¿no?, ahora que están en casa? Pero con Mayri hablábamos al respecto y yo le comentaba que estas competencias, tanto en casa o en la escuela, ¿no?, estamos hablando del mismo niño. Entonces, las condiciones para que este niño desarrolle estas competencias, digamos que son las mismas, ¿no?, solo que en la escuela nosotros podemos, digamos, plantear situaciones, ¿no?, que por nuestra expertise nos permiten hacer, digamos, proyectos de indagación, ¿no?, un trabajo colaborativo con otros niños, lo que en casa es un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, en casa y el acompañamiento de los padres, ¿no?, los niños van a poder desarrollar estas competencias si es que les generamos estas oportunidades, por ejemplo, de poder tener situaciones de exploración libre. Si el niño tiene oportunidades para jugar y para explorar libremente, de alguna manera está movilizando estas capacidades, ¿no?, ya que la exploración espontánea que hacen los niños son experiencias muy valiosas en su desarrollo, ¿no? Ellos en su actuar, ¿no?, en esta actividad libre, van a hacer uso de todos estos recursos para poder solucionar diversas situaciones, para poder resolver problemas de manera creativa, expresar sus ideas, ¿no?, y ser protagonistas de sus aprendizajes. Así como lo hemos visto con estos dos niños que hemos podido observar en el video. En ese sentido, ¿no?, debemos de promover, ¿no?, con las familias que los niños tengan oportunidades para explorar los objetos, para explorar, para manipular los objetos y de alguna manera incentivar su curiosidad, ¿no? Favorecer también la exploración, la observación, ¿no?, para que puedan descubrir, ¿no?, las diferentes características y propiedades
que tienen los objetos, y cuando hablo de objetos me refiero, ¿no?, a tanto, no sé, los vasitos que veíamos que estaban utilizando los niños, o como elementos o alimentos, ¿no?, que podríamos promover la exploración en una situación, por ejemplo, cuando están los chicos cocinando con papá o con mamá, ¿no? También es una situación, la cocina, el cocinar puede ser una experiencia también que permite a los chicos recoger información del mundo, ¿no? La vida cotidiana está llena de hechos, ¿no?, y circunstancias que asombran a los niños. Entonces, esta es otra forma también de promover las competencias científicas. En la vida cotidiana, lleno de situaciones que asombran a los niños, ¿no? Por ejemplo, si en casa... Bien, señoritas, el día de hoy ha sido un trabajo bastante teórico y práctico, ¿no? Todo el marco teórico complementando la información que dieron sus compañeras, ¿no? Y sobre todo recordando el enfoque del área. Y este marco que nos da la especialista de educación inicial en el área de ciencia y tecnología. Como ustedes verán, sí se puede trabajar. Muchas colegas dicen no se puede trabajar mejor. O sea, muchos alumnos dicen, qué difícil es. No es difícil, porque todo lo que el niño es senso perceptual. Todo percibe de su contexto y el aprendizaje, ya sea de bebés, de niños, de adolescentes, todo es en el contexto. Porque ahí es donde él se desenvuelve, ahí se lleva a cabo, ahí lleva a cabo su vida diaria, ¿no? En su contexto familiar, en su contexto comunal, en su contexto del país. Ese es su contexto donde siempre va a tener actividades que le van a facilitar lo que es la investigación, ¿no?, la indagación científica, la observación. Entonces, como ustedes verán, pues, señoritas, he tratado de que hoy día se cierre todo ese marco de lo que es ciencia y tecnología, ¿ok? Y también habíamos quedado de que iban a presentar una sesión siguiendo los procesos didácticos. Por favor, eso es lo que yo quiero. O sea, quiero que hagan, miren, no importa que se equivoquen, miren los procesos didácticos y hagan. Yo voy a subir todo ahora, ¿no? Por favor, quiero que miren y hagan su sesión, no se copien, porque si tú aprendes a hacer siguiéndolo, si tú lo haces solita, mis amores, nadie te va a ganar en nada. Yo quiero que sean completitas ustedes. Buen grupo. Disculpes, cada uno para hacer mis. Sí, cada una. Mejor cada una, porque si es por grupo, 10 hacen una sesión y al final solamente uno hace eso. Esta sesión es personal. Yo creo que había dicho que era grupal. No, mejor es personal, por favor. Así cada una. Ahora bien, si ustedes con su sesión, y después si gustan, pueden revisar en grupo para que se analicen si los procesos didácticos, es lo que vamos a hacer. O sea, cualquiera de ustedes presenta su sesión y ahí analizamos los procesos didácticos. Ahora bien, si quieren trabajar en grupo, pero grupos de 5 nada más. Porque si me ponen a 10 para hacer una sesión, no. Miss, en grupo que sea, pero de 5, Miss, por favor. ¿Por qué? Porque tienen que dictarlo. Me van a presentar su sesión y lo van a dictar. Entonces, ¿qué dice Nancy? ¿En grupo o personal? En grupo, Miss. Mira, es bien interesante. ¿Han leído? Qué suavecito, qué bonito explica la especialista del ministerio, ¿no? Aprendemos, nos hace recordar a nosotras y ustedes aprenden. Es siempre que quieras trabajar un área,
su marco teórico, todos sus fundamentos, sus antecedentes, para que tú sepas por qué. Y eso también, más tu currículum, que también habla del área, y sobre todo si revisan ustedes, mis amores, lo que eran las rutas de aprendizaje, por favor, muchachas, es de 2015-16, pero ahí está todito como... Claro, hay algunas cosas, algunas palabras que pueden haber cambiado, de hecho, ¿no? Pero ahí tú tienes todititas las áreas, la secuencia paso por paso. ¿Por qué? Porque nosotras, mira, desde el 2007 se capacitó a los maestros, y era 2015, y seguían que no, que no, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y al final el ministerio optó por sacar sesiones con todos sus procesos didácticos. Entonces, si tú entras a Google, pones ruta de aprendizaje, guión inicial minero, pa, te va a botar todos, de tres, de cuatro y de cinco años, las sesiones área por área. Pero no para que te copies, sino para que lo leas el fundamento, el sustento. Mami, si ustedes saben el sustento, nadie le gana a ustedes. Vas a refutar. Hasta te puede presentar hasta un contrato y con una profesora que es nombrada, no saben nada. Con decirte que el ministerio está pagando, nos está pagando ahora a varias universidades, ¿no? Para preparar, para fortalecer las capacidades de los profesores que se han nombrado en 2022-23. Ya son profesores nombrados. Y hay que recordarle todo esto. ¿Te das cuenta? Ustedes son alumnas. Y si tú lo manejas desde ahora, te va a ser bien fácil, muchacha. Entonces, voy a formar los grupos de 5, no importa que me pase de hora, como siempre, Marister. En el otro grupo también. Pero quiero cerrar. Rutas de aprendizaje guión minero, porque si sale de otro país. Minero significa de nosotros. ¿Cuántas estamos? 40. 6. 6 por 8, 48. Ya, pues, ok. Solamente para que sepan con quiénes van. Ya, apunten. 7, 7, 7, 7. A ver. Para que sepan, después digan, no sé, no fui, si fui. Ya. Grupo 1. Barco Córdoba, Blanca Chelí, Elena García, Loyola Alarcón, María Salomé, Mary Lady y Distrigoso. Grupo 1. Grupo número 2. Caroline. Te voy a tomar fotos. ¿Quién es mi delegada del curso? No está, ¿no? Un ratito voy a tomar foto porque después me gana el tiempo y no. Mira. Si no, a mí me engañan. Carambas. Miss, ¿está hablando delegada general ya o delegada del curso? Del curso, para que le tome foto. ¿Tú eres no niña? Claudia, tómame foto, por favor, ¿ya? Y me lo mandan. Sala 2. Dina Shencho, Julia Champi, Lilia Noeli, Mirta Cariguasairo, Nalia Crisóstomo, Nancy Machaca. ¿Mis puede repetir, Caroline? Dina Sencho, Julia Champi, ¿quién más dijo? Lilia Noeli, Mirta no. Cariguasaro, Nelly Crisóstomo y Nancy Machaca. Ah, ya. Sala 3, Claudia, Doris Jenny. Perdón, sala 3, yo, ¿quién más? Doris Feliciano, Doris. Marilyn Carmen, Merlinda Ambrosio, Rosa Robles Mota, Rosalina Aybar. Rosa Robles. Rosalinda Aybar, Janel Naventa. Sala 4. Alexandra Condori, Cintia Liliana,
Elizabeth Quesada, Estrujilda Bautista, Magali Ramírez, Nirvana, Sara Lolita. Miss, ¿puede volver a repetirse al grupo 4? Sandra, ¿qué dijo? Estrujilda Bautista. Cintia Heredia, Elizabeth Quesada. Alexandra Condoris, Cintia Heredia. Cintia Heredia. Elizabeth Quesada, Estrujilda Bautista, Magali Ramírez, Magali Ramírez, Nirvana y Sarita Loli. Magali Ramírez, Nirvana y Sarita Lolita Surco. Ya. Surco. Sala C, Cinco. Cinco, Claudia. ¿Otra vuelta? No, ya me puso ya en grupo 3. A mí. Otra vuelta sale Claudia. ¿Estás con doble máquina? Ya, sí. Cinco. Ah, por eso. Dalila Ciancas. Dalila. Flor Castañeda. No. Geraldine Bazán. Jessica Iparraguirre. Karen Tania Galarza. Karen Tania. Ya. Ya, nadie más. Grupo 6. Karina. Karina Nuguaj. Ajá. Magali Guevara. Magali Guevara. Mailene Chihuahua. Mailene. Marta Castillo. Nelly Marina. Nancy Mechan, ¿otra vuelta? ¿Estás con dos máquinas, Nancy? No, Miss, la otra es mi compañera Nancy Machaca. Es Nancy Machaca. La otra es Nancy Machaca. Listo. Nancy Machaca. Nancy Mechan, Nelly Marina. Nelly Marina. Listo. Yeah. Bien, mis amores, nos estamos viendo el próximo jueves, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Me hice una consultita, por favor. Te escucho, mami, te escucho. ¿La sesión que vamos a realizar es libre el tema? Sí. Ok, Miss. Cualquier área, ¿verdad? Cinco. No, mami, como cualquier área. Por favor. Para 5 años, ciencia y tecnología, mami. Estamos hablando de ciencia y tecnología. Con los procesos didácticos, ¿ah? Cualquier tema de ciencia y tecnología para 5 años. Buenas noches, Miss. Gracias. Gracias, mis bendiciones. Chicas, Claudia. ¿Sí? ¿Apuntaste del grupo 1? Por favor. Sí, apuntado a la veloz de un rayo. El grupo 1, por favor, Claudita, ¿me puedes agregar leer? Al WhatsApp. Hacer un grupo del grupo 1. Espérate. Barco Codema, Barco Code, Blanca Chelly, Iris Rigoso, ¿qué pues acá? Mari Lady, ¿qué? Ay, acá sí no me entiendo. Es Barco Córdoba. Blanca Chelly, María Castillo, después Mari Lady y Iris Trigoso. ¿Son 5? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7? ¿5? Yo también estoy en el grupo 1. ¿5 dice? ¿Ya quiénes están en el grupo 1? Ya, Blanca. Yo, es que la Elena mejor, García. Sí. Yo también, compañera. Espérate, Blanca. Chelly, Blanca Chelly, Mari Lady, Mari Lady Córdoba, Iris Trigoso, 5. Dijo la Miss que eran grupos de 5.
Pero dictó más en el grupo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el grupo 2 hay 7. Ah, ya, entonces falta. ¿Cuántos son en el grupo 5? La Blanca Chelly. Es Marilei. Marilei. Yeah. Iris Trigoso. Sí. Elena García. Elena García. Sí. Ya, Elena García. ¿Quién más? Una, dos. María Díaz también, tres, compañera. María, ah, sí. Mar, acá he puesto María Díaz. Sí, Díaz. Reyes. Ya. Otra más han puesto, una con S, un apellido S. Son... Hey, falta una. Jul, no. Loyola, la cojo. Ah, Loyola, Loyola, Loyola es. Ya. Grupo uno es Blanca, Chelly, Loyola, María Díaz, Marilady, Iris Trigoso, y ya, Elena García, y otra que es con ese. Grupo 2, Claudia, por favor, ¿me puedes decir? Me falta uno, después de Lilia, no sé quién venía. Caroline, Dina Cercado, Julia Chambi, Marta Castilla, Nadia Crisóstomo. ¿Qué pues acá? ¿Marta Castillo? Sí. Mirta. Mirta Cariwasaki, algo así. Cariwasaki, ajá. Sí, porque yo Castillo estoy en el 6. Mirta Cariwasaki, Nadia Crisóstomo. Y Nancy Mechan. El grupo 4, Claudia. Nancy Mechan está en... Nancy Mechan está en grupo 6. Nancy Mechan es grupo 6. No, ¿qué puesto? Nancy Machaca es otro. Nancy Machaca. No, no, no. Es Nancy Machaca, sí está bien. Nancy Machaca.